Muy buenos días, a todos y todas. Es un gusto para nosotros saludarlos. Mi nombre es Marcelo D'Agostino. Soy asesor de la OPS en los temas de sistemas de información y salud digital del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Y les quiero dar la bienvenida en nombre de todos los colegas. Ponentes y directores de ambos departamentos de la OPS y del BID que ahora vamos a presentar. Primero quería pasar algunos aspectos de logística. Suponemos que la gran mayoría de ustedes ha participado de eventos virtuales. La información tal vez más relevante en este caso es que el seminario, como fue anunciado, tiene interpretación simultánea español-inglés y eso lo pueden ir seleccionando en el icono de interpretación que ustedes encuentran en la pantalla. Just a few messages in English. We have simultaneous interpretation. You can find that. The meeting will be conducted in Spanish and English, mostly in Spanish, but we have simultaneous interpretation in both languages. Tenemos el gusto de contar con cinco ponentes. Vamos, la manera en que está estructurado este seminario virtual, que forma parte de una serie de eventos que comenzamos el año pasado, al inicio de la pandemia, junto con los colegas del equipo de la Unidad de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo. Planteamos la idea de tener una serie de seminarios sobre los temas de salud digital y transformación digital en apoyo a las actividades de la pandemia. Uno de los temas que es el que hoy nos convoca es para plantear un poco, y ustedes van a ver el concepto asociado a las preguntas e intervenciones de los ponentes, tiene que ver con lecciones aprendidas. Este es el foco principal de este evento. Contamos con la presencia de Ana Cristina Chávez Hidalgo de Costa Rica, de Sandra Gallegos de Colombia, Rosario Berterreche de Uruguay, Judith Díaz Bazán de Argentina y Luis Ari Messina de Brasil. Y no logré ver si está conectada también, que forma parte de las intervenciones que va a hacer Luis Ari Messina, Ana Estela Haddad también de Brasil. Pero no logré ver, discúlpeme, porque ya tenemos casi 160 personas en la lista de participantes y no logro ver. Sin más, yo quisiera pasar la palabra para que nos puedan dar los mensajes de apertura y de bienvenida a la reunión. Tenemos el gusto de contar con dos directores por el lado de OPS, el doctor Sebastián García Saizó. Es el director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud y quien lleva toda la iniciativa de transformación digital, sistemas de información, más muchas otras cosas, ¿no? Pero que nos compete en este webinar. Y contamos también, y saludo muy afectuosamente al doctor Ferdinando Regalía, que es el director de la División de Salud y Protección Social del Banco Interamericano de Desarrollo, con quien estamos avanzando en todas las iniciativas sobre transformación digital. Sin más, le paso la palabra entonces al doctor Sebastián García Saizó para que nos comparta sus palabras de apertura. Adelante, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias Marcelo y muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy en este importante seminario sobre telemedicina y que tiene este enfoque que Marcelo nos comentaba justamente hacia qué hemos aprendido a un año de que comenzó esta pandemia, más de un año ya de que comenzó esta pandemia y los grandes avances o el gran camino recorrido que se ha tenido. Es un gusto saludarlos nuevamente en el marco de esta serie de seminarios virtuales que se ha venido realizando conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo desde que inició la pandemia. Y por ello también comienzo dando un saludo muy especial al doctor Ferdinando Regalía, el jefe de la División de Protección Social y Salud del BID, y a todo su equipo que está aquí presente.
Es para nosotros siempre un placer poder avanzar juntos en el camino de la transformación digital y que hoy más que nunca deja de ser una ilusión y se convierte precisamente en una necesidad imperante para la salud pública. El tema que hoy nos convoca en este seminario fue el primer tema que presentamos al inicio de la pandemia, telemedicina. En aquel momento lo presentamos bajo el eslogan "Preparados, listos, clic", ya pensando en que sería algo de mucha relevancia en la atención, por supuesto, a los grandes retos impuestos por la pandemia y a lo que venía hacia adelante. Y debo decir que no nos equivocamos. En vistas de ello y de las múltiples solicitudes de colaboración de la gran mayoría de los países de nuestra región, se decidió con el equipo del BID realizar esta actividad, en donde, además de reflexionar, por supuesto, sobre lo que se aprendió, podamos definir algunas de las líneas principales en las que debemos concentrar las acciones hacia el futuro en este camino compartido. Pero queremos que sean acciones que permitan que este tema, telemedicina, al igual que todos los relacionados a la transformación digital, queden instalados en las políticas públicas y con esto hacerlos sostenibles hacia el futuro. Sin duda necesitamos avanzar de manera acelerada. La pandemia y la situación global actual nos exige justamente este paso acelerado. Pero también necesitamos avanzar con bases sólidas. Y para ello, nada mejor que escuchar a los que saben. Aquellos expertos e instituciones que nos pueden contar experiencias reales, tanto buenas como malas, que nos permiten el aprendizaje compartido y colaborativo y pueden servirnos a todos lograr mejores resultados en salud. Y por ello, pero sobre todo pensando hacia el futuro, para que cuando digamos quédense en casa, en el marco de la respuesta a una emergencia sanitaria como la actual, lo hagamos convencidos de que no estaremos generando nuevas brechas de inequidad en el acceso a los servicios de salud. Y este sin duda es un desafío complementario que debemos resolver, ya que incluso al considerar los grandes aportes de la telemedicina en este sentido, la brecha digital persiste como una de las grandes barreras a vencer, ya sea en relación con los más de 400 millones de personas que en nuestra región aún no cuentan con las competencias, perdón, con ningún tipo de conectividad, o bien aquellos que no cuentan con las competencias digitales requeridas para beneficiarse de estos avances. En todo momento, la equidad y la atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad deben ser centrales en la transformación digital del sector salud, para no dejar a nadie atrás. No quiero extenderme más para no tomar más tiempo y poder escuchar a nuestros invitados. Solo me detengo a desearles mucho éxito en el evento, reafirmando que pueden seguir contando con nosotros en este camino compartido hacia la transformación digital. Muchas gracias de nuevo a todos y Marcelo, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy amable. Y ahora entonces, le pasamos la palabra a nuestro querido colega, amigo, el doctor Ferdinando Regalía. Adelante, Ferdinando. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias al doctor Sebastián García Saizó y muchas gracias a las y los distinguidos ponentes que han aceptado compartir sus conocimientos hoy con nosotros y a todos ustedes para acompañarnos el día de hoy. Creo que Sebastián ya colocó el tema muy bien. Durante la pandemia hemos visto varios países de la región que han avanzado en los marcos normativos que habilitan, promueven, avanzan el uso de la telemedicina. Como ustedes saben, en varios países de la región, los servicios de telemedicina que se han brindado han aumentado por un factor de 10 o más comparado a los niveles prepandemia, lo cual ha en parte permitido mitigar el impacto de la pandemia sobre la continuidad de la atención para diferentes patologías, pero con un riesgo también de acentuar las inequidades de acceso. En ese sentido, la pandemia ha sido un catalizador de innovaciones que tendrán un impacto, pensamos, duradero sobre el futuro de la prestación en salud. Y algunos estudios estiman que el tamaño del mercado para telemedicina solamente en la región puede llegar a casi 5,5 mil millones de dólares en 2026. En la nueva estrategia del BID para el sector salud para los próximos 4 años, que aprobamos recientemente, el apoyo a la transformación digital del sector, en particular a la inversión en telemedicina, toman una relevancia central.
Estamos, por lo tanto, entusiasmados de poder seguir apoyando a los países de la región en esta área en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud. Destaco solamente un ejemplo de esta colaboración, que ha sido el desarrollo de un modelo de madurez de telemedicina que ha sido implementado en algunos países para identificar áreas de fortalecimiento y la necesidad de inversiones futuras para este cambio del cual hablaba el doctor Sebastián García Saizó. Seguramente el seminario de hoy va a ser de gran utilidad para todos. Agradezco nuevamente la disposición de los ponentes para compartir sus conocimientos y aprendizajes en un tema que realmente nos apasiona. Le deseo un excelente seminario y regreso la palabra a Marcelo, que facilitará el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferdinando. Gracias por tu palabra y por todo el apoyo del BID. Quisiera destacar también todo el trabajo y el liderazgo que puso el equipo organizador de todo esto, en particular a nuestro colega Luis Tejerina, que fue quien más estuvo involucrado en el pensamiento, en la identificación de los ponentes, y en nombre de él y a través de él también a Jennifer Nelson, a Neily, a Alex, y gracias también al equipo de KIC del BID que está dando el apoyo en la parte para que todo esto funcione. Y también, por supuesto, a Mima Martí y nuestro equipo, que fue parte de la organización del evento. Sin más, entonces voy directo a la parte de hablar y de conversar con nuestras y nuestro panelista. Vamos a mantener siempre el mismo orden que tenemos en la agenda. La dinámica es, tenemos cuatro preguntas. Los panelistas van a ser muy breves para que podamos cubrir todas las preguntas. Y después vamos a dejar un espacio también para ir tomando preguntas de la sala de chat que vayan llegando. Esa parte la va a moderar Luis Tejerina. La primera pregunta que nosotros planteamos, y de nuevo pues, agradeciendo porque vemos que están entrando cada vez más participantes, destacando, vemos también muchísimos colegas, tanto de OPS, del BIT y de los Ministerios de Salud, de prácticamente todos los países de América. La primera pregunta que queríamos plantear a Ana Cristina es específicamente sobre los temas de aspectos normativos y de políticas públicas, y también siempre pensando en esto de lecciones aprendidas para que quienes estén escuchando puedan nutrirse y ver cómo se mueven mañana, digamos, a partir de lo que puedan llevarse de hoy, es ¿qué cambios consideraron ustedes que son claves realizar para habilitar la prestación de servicios de telemedicina? Entonces, le paso la palabra a Ana Cristina primero, de Costa Rica. Y en esta primera pregunta, si quieren dedicar 15 o 30 segundos para contarnos quiénes son, también muy bienvenidos. Adelante, Ana Cristina. Muy buenos días. Mi nombre es Ana Cristina Chávez Hidalgo. Yo soy la coordinadora de Telesalud de la Caja Costarricense de Seguro Social. En atención a la consulta o a la pregunta que se formula, en nuestro país la telemedicina da sus inicios en 1998, ya que ya tenemos bastantes años de haber incursionado en el ámbito de la telesalud. Inicialmente fue un proyecto interministerial, es decir, trabajó la Caja Costarricense de Seguro Social, universidades, Ministerio de Salud, y su capacidad tecnológica se basaba en una red digital de circuitos integrados ISDN. Esto lo menciono con el fin de poder contextualizar que en esta época de inicio, el programa de telesalud únicamente tenía dos aplicaciones básicamente, que eran la videoconferencia con carácter informativo para toda la institución y por otra parte la teleconsulta que se llevaba a cabo en forma bastante asistemática. Lo único que teníamos básicamente eran unos lineamientos que nos permitían establecer el procedimiento para realizar la teleconsulta. Y esto lo menciono con el fin de posteriormente mencionar que a la luz de la pandemia hemos tenido justamente que trabajar en un lineamiento que nos permitiera garantizar a la institución
el fundamento legal para poder realizar las aplicaciones o diversas aplicaciones de la telesalud, tanto en el ámbito de la telemedicina, teleadministración y aplicaciones de carácter informativo y de capacitación. Estos lineamientos que se han generado post-pandemia también se han desarrollado con participación de los diversos colegios profesionales, tomando en consideración sus criterios y tomando en consideración también criterios de las diferentes instancias técnicas a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social. De forma tal que en conclusión pasamos de un esquema en el que únicamente teníamos una regulación para la actividad de teleconsulta, que era una actividad eminentemente clínica, a una regulación muchísimo más amplia que nos permite el sustento para la teleorientación, para la teleconsulta, para el monitoreo remoto y así diferentes aplicaciones que posteriormente me voy a referir ya con muchísimo más detalle. Gracias. Muchas gracias, Ana Cristina. Ahora le pasamos entonces la palabra a Sandra Gallegos de Colombia. Adelante, Sandra. Buenos días a todos. Sandra Gallegos, soy asesora del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en los temas de telesalud, telemedicina y en general transformación digital. En el caso de Colombia, nosotros contamos desde el año 97 con legislación para telesalud y telemedicina y nace como una modalidad de la telemedicina nace como una modalidad de prestación de servicios en el marco del sistema obligatorio de garantía de calidad y se le establecen criterios de calidad para su implementación en la estructura de servicios del país. Esta condición evoluciona en el tiempo al ritmo que evolucionan las normas de calidad y de habilitación del país. En el año 2010 ya tuvimos una ley de telemedicina, una ley de telesalud, y en el año 2019 en un avance también se establecen algunos aspectos respecto de los relacionamientos que se pueden dar en la práctica de la telesalud y la telemedicina durante los procesos de atención. También se establecen algunos aspectos respecto del uso de plataformas tecnológicas y de responsabilidades en el uso de plataformas tecnológicas, lo mismo que aspectos sobre la calidad y sobre el financiamiento de la telemedicina dentro del sistema de salud. Ya con esto abonado en el 2020 a raíz de la pandemia, pues fue más fácil implementar y fortalecer la telemedicina para generar la atención de las personas que estaban en confinamiento y también para reducir los contagios y las aglomeraciones dentro de los servicios de salud. Entonces se adopta también mediante reglamentación un modelo de atención que privilegia la telesalud, la telemedicina y también la atención domiciliaria para garantizar la atención de los pacientes en aislamiento. Adicionalmente, para atender también los requerimientos que se tenían de atención a toda la población, se establece un plan de acción para atender la pandemia, las etapas de mitigación y de control de la pandemia, y se establece que la telemedicina debe ser una de las estrategias a implementar, unas actividades a implementar para fortalecer el aislamiento social, garantizar el acceso, mitigar posibles saturaciones de los servicios y proteger los grupos de mayor riesgo y prevenir la transmisión del virus. En este sentido, también se expide un documento de telesalud y telemedicina para la prestación de servicios durante el COVID y para poder como atender todas estas disposiciones iniciales, se establece dentro de la figura de autorización transitoria
una flexibilización frente al uso de las plataformas tecnológicas para la telesalud y la telemedicina durante la emergencia sanitaria, lo que nos genera en la pospandemia unos retos frente a la sostenibilidad de todos estos prestadores que actualmente se encuentran en autorización transitoria y que más adelante les contaremos. También dentro de las orientaciones que se dieron para la restauración de servicios dentro del plan de acción, también se sigue considerando y se sigue sosteniendo la telemedicina como una estrategia importante de acceso y de resolutividad a la atención. También dentro de otras estrategias, pues se fortalece todo el tema de atención en salud mental y se establecen algunos documentos técnicos para atender, por ejemplo, las condiciones para valorar las condiciones de discapacidad y para temas de salud mental. Eso es en términos generales lo que se ha avanzado en el tema de normatividad durante la pandemia, que a futuro se nos generan algunas inquietudes respecto de los relacionamientos, de cómo, o sea, cuáles son los alcances de los relacionamientos y adicionalmente, pues todo la generación de medición de resultados, lo mismo que la generación de guías de práctica clínica para la atención de pacientes utilizando TIC. Esto es como lo que tengo que contarles respecto a los avances normativos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. También les quería pedir cualquier link de referencia que pueden tener de los cambios normativos, etcétera, si los pueden facilitar en la sala de chat, porque puede ser atractivo también para colegas de otros países ver estos instrumentos ya, lo que esté publicado, ¿no? Gracias. Le paso la palabra entonces a Rosario de Uruguay. Adelante, Rosario. Bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar, agradecer la invitación a participar de esta actividad, de este panel. Es muy necesario en este contexto que estamos viviendo poder intercambiar experiencias y irnos enriqueciendo de alguna forma de las realidades de otros países. Yo soy la doctora Rosario Bertarreche, coordinadora médica del programa Salud UI, de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Conocimiento del Uruguay. Y en cuanto a aspectos normativos, en realidad nosotros, previo a lo que fue el inicio de la pandemia, contábamos con una ley, que es la Ley de Código de Ética Médica, que está vigente desde el año 2014, en el cual hacía referencia a la telemedicina, en la cual se consideraba como una atención complementaria, ¿verdad?, a lo que es la atención clínica tradicional. Y de alguna manera refería que el ejercicio clínico de la medicina requiere del vínculo directo con el paciente. Desde hace unos años ya se empezó a trabajar en una ley de telemedicina, que la idea era que contemplara lineamientos generales para la implementación y desarrollo de una telemedicina a largo plazo, ¿verdad? Y que se basa en determinados principios, en los cuales se considera básicamente la necesidad de que sea una herramienta, una tecnología universal, de acceso universal, ¿verdad?, para toda la población, que ponga foco en lo que es la equidad, que realmente mejore el acceso equitativo a las prestaciones, disminuya las brechas en acceso geográfico, ¿verdad?, y a las prestaciones de baja oferta, que mejore la calidad de atención, ¿sí?, no que vaya en detrimento de la calidad, sino que realmente es una tecnología para la salud, entendida en el contexto más integral de lo que es la tecnología para la salud, que mejore y promueva la mejora en la calidad de la atención, que mejore también la eficiencia en el uso de los recursos, que permita optimizar recursos, que permita una gestión más adecuada entre la oferta y la demanda, que promueva la descentralización, la complementariedad, y por supuesto que asegure la confidencialidad de la información clínica generada en el contexto de la telemedicina. En el artículo 4 de esa ley, promulgada en abril de 2021, a pocos días
el inicio de la pandemia en el Uruguay, se delega en ese momento al Ministerio para la reglamentación de la ley, una reglamentación que permita dar un marco normativo habilitante, ¿verdad? Pero que tenga esa mirada que justamente mencionamos hoy, que no sea únicamente para habilitar las prestaciones de telemedicina en el contexto de la pandemia, sino que promueva una telemedicina y una telesalud integral a largo plazo y que promueva la universalidad, la equidad y la mejora en la calidad de atención. Muchísimas gracias, Rosario. Al ver la imagen de salud.uy proyectada, no puedo también dejar de saludar a Pablo Orefice, que está conectado entre nosotros, de quien hemos aprendido mucho también en todo el año pasado con todo esto de transformación digital. Gracias, Rosario. Le pasamos la palabra a Judith Díaz Bazán, de Argentina. Adelante, Judith, por favor. Marcelo, ¿cómo estás? Un placer saludarlos. La verdad que mencionar a Luis Tejerina, a Mirna Martín, como decías, que colaboró en esto, y bueno, a todos los colegas de la región, la verdad que un placer. Vos sabés que en la nueva gestión de la ministra Carla Bisotti se le dio una envergadura a salud digital, separándola de la estructura de sistemas de información nada más, donde sistemas de información pasa a formar parte de la Secretaría de Acceso, y en equidad, que en esta secretaría queda una subsecretaría de articulación de los sistemas, telesalud y articulación de los sistemas, atención primaria de la salud y salud digital, con el concepto de una dirección única de salud digital, de donde depende el área telesalud. Antes, telesalud comenzó en la historia de Argentina como un programa financiado desde el Ministerio de Planificación, que esto lo debes saber, Marcelo, estaba físicamente incluso en un lugar distinto. Yo formé parte también de la primera línea de formación a distancia de profesionales con el CDSEM de Daniel Estambulian, que tenía foco en más de 20 provincias en esto, y comenzó la teleasistencia para la consulta en infectología, que era el motivo en ese momento, ¿no? Desde el 2014, Telesalud se encuentra en el marco de salud digital y trabajando fuertemente, porque de nuevo la decisión de la ministra Bisotti ha sido trabajar desde el marco normativo que nos acompañe a generar una agenda propia de gobernanza, que marco acompaña el desempeño de la salud digital. Imprevistamente en marzo nos vimos, por supuesto, sorprendidos con la pandemia y comenzaron algo que nosotros en la Subsecretaría de Calidad lo veníamos trabajando, calidad y seguridad del paciente, con bastante frenos también desde la comunidad de profesionales de la salud, si la matrícula tiene que tener una matrícula digital especial o no, que el ámbito no estaba resguardado, que la receta digital no se podía implementar en forma uniforme en todo el país, debido a que Argentina tiene 24 jurisdicciones con marco normativo propio. Súbitamente, el 20 de marzo, el ministro de Salud tiene que declarar una resolución donde se generó desde la Subsecretaría de Calidad y Fiscalización, donde estaba ejerciendo yo la función, y comenzó a tener validez cualquier receta, por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje de texto. Se trabajó muchísimo con la Federación Farmacéutica Argentina, con los colegios de profesionales médicos. Cada provincia en la Argentina tiene un marco normativo para el ejercicio de la profesión en cuanto a la matriculación de cada profesional médico. Esto también significa un acuerdo macro que estamos propiciando desde el Ministerio de Salud de la Nación a través del Consejo Federal de Ministros para que termine de salir. En medio de esto, el diputado Pablo Yedrin, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, lanza, y con una aprobación rápida de una ley nacional 27.553, que es la receta electrónica y teleasistencia.
pone como concepto establecer la prescripción y dispensa de medicamento que pueda ser redactada y firmada a través de firmas manuscritas, electrónica o digital, en receta electrónica o digital en todo el territorio nacional. ¿Qué permitió esto? Que muchas, casi 16 jurisdicciones de las 24, pudieran adaptar su marco normativo diciendo es legal y es válida el ejercicio de la teleasistencia y la receta digital. Esto, por supuesto, que está todavía, hoy tenemos de nuevo la última reunión por la reglamentación de la receta digital, porque el espanto que nos unió en marzo del 2020 hoy comienza a generar pero pequeñas dificultades, y necesitamos, como siempre, el acuerdo de los colegios de profesionales de cada lugar para este ejercicio. ¿Qué pudimos desarrollar con esto? Es el trabajo conjunto en un marco amplio de gobernanza de la salud digital, que estamos trabajando prontamente, que en 30 días lo va a presentar la ministra de Salud, diciendo y sumándonos a los conceptos de Clarice Etienne de febrero del 21, no hay equidad si no tenemos conectividad. No hay equidad si no colaboramos fuertemente para una conectividad sin costo. Argentina tiene más de 9 provincias donde su sistema de conectividad lo generan las propias provincias. Y esto, la verdad, que facilita en un escenario inédito la posibilidad de conectividad o no para generar acceso. El canal de la telemedicina, entonces, en nosotros está en un incipiente desarrollo, pero sí este concepto nuevo que propuso la ministra Bisotti es darle un marco y una envergadura de política de salud digital, orientando e incorporando fuertemente los sistemas de las redes integradas de servicios de salud y los sistemas de información en salud, como una herramienta que, como digo siempre yo, bienvenida a la pandemia, porque a partir de ahora no cuestionamos la teleconsulta. Resulta mucho más fácil, mucho más amigable, y estas diferencias que se pudieran generar por el desempeño de la profesión, si es un acto válido o no, si tiene respaldo o no, la trabajamos en conjunto para esto. Esto creo que desde el marco normativo, saliendo la reglamentación de la receta digital y la teleasistencia, esto va a permitir, estamos en la fase final ya este mes, va a permitir, como digo, generar un fuerte impulso para esto. Porque Argentina también, y Marcelo lo debe saber, parecería que caminamos por autopistas separadas. Las prestaciones privadas del seguro social se ejecutan absolutamente por teleasistencia, por servicios de software que se provee para el ejercicio de la profesión. Y en realidad lo que necesitamos es generar, que este es el concepto del marco de gobernanza, una inscripción de prestadores de servicios de teleasistencia y telemedicina en el país. Me parece que es la forma de acompañarnos para garantizar calidad y seguridad del paciente. Así que muchísimas, no quiero tomarme más tiempo, Marcelo, pero me parece que tenemos muchos desafíos y ha sido fundamental la impronta de la OPS de febrero del 21. Muchísimas gracias, Judith. Interesante también esto de poder compartir experiencia de países federales. Seguramente que ahora mi colega también, Luis Ari, de Brasil. Entonces, esta es la riqueza un poquito también del evento, de poder tener visiones diferentes y que después a quienes les toque, en este caso en particular, la actualización de los instrumentos normativos y los procesos alrededor, pueda tener diferentes experiencias, ¿no? Con esto entonces, y también destacando la presencia compartida, digamos, desde el punto de vista de Brasil, le damos la bienvenida también a la doctora Ana Estela Haddad, quien ha trabajado tradicionalmente junto a Luis Ari Messina en todo lo que fue esto de la Red Universitaria de Telemedicina de Brasil y otros proyectos. Así es que ahora le paso la palabra a Luis Ari Messina, y después tengo una pregunta también más adelante reservada para nuestra querida Ana Estela. Adelante, Luis Ari, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación.
perdón mi portuñol, pero nos esforzamos bastante. El gran cambio que hemos tenido acá en Brasil es que no era posible la teleconsulta, o sea, la asistencia remota directo al paciente antes de la pandemia. Y con la pandemia hemos tenido una reglamentación del gobierno federal que permitió también la teleconsulta, o sea, asistir directo al paciente donde está en su casa, y eso permitió a los varios hospitales hacer esta práctica, porque ya en 2006, en 2007, empezamos con la visión del gobierno, proyectos estructurantes, la Red Universitaria de Telemedicina, RUTE, y el Programa Nacional Telesalud Brasil Redes, que por acaso coordinamos yo y Ana Estela, uno y otro. Y de esta forma, ya teníamos en todos los 27 estados de Brasil alguna práctica y experiencias ya en esta práctica, principalmente con segundas opiniones, ¿no? Con la pandemia, ahí disparó, o sea, principalmente las empresas han empezado en esta marcha para adquirir este nuevo espacio que hasta entonces era realizado por parte de los hospitales públicos, principalmente con poca participación de hospitales e instituciones privadas, como es el caso ahora, ¿no? Entonces, en términos de políticas públicas, de facto, mismo con la pandemia, aún no tenemos una política pública nacional que reforce entonces el trabajo con el Sistema Único de Salud de Brasil. Y eso es lo que necesitamos, porque, bueno, somos un país con 42 unidades de salud de familia, 42.000, perdón, unidades de salud de familia y equipos de salud de familia en el país, pero el primer problema es que aún no tienen acceso. No tienen una ciberinfraestructura de acceso de todas estas unidades básicas. Y esto también cambió, o sea, el gobierno central entendió y realizan ahora un proyecto para conectar de facto todas las unidades básicas de salud en el país. Y también un otro paso es que ahora tenemos una frente parlamentar mixta de telesalud y una frente parlamentar mixta de telemedicina. La de telesalud está a marchar un poco más rápido y con eso esperamos que tengamos una ley que reforce una vez más la práctica pública, o sea, la asistencia remota por parte del Sistema Único de Salud. Ana. Ana, ¿ya tiene acceso al micrófono, sí, también, Marcelo? Sí, sí, bueno. Sí, sí. Estoy acá. No tengo el español para hablar, pero el micrófono tengo. También, tal vez, complementar un poco, no sé si era esta la cuestión que Marcelo iría colocar, pero también con relación a la calidad de los servicios de telesalud, comprender la comprensión de que la calidad siempre debe buscarse independiente de cómo se presta la atención presencial o a distancia, la calidad a que cuidar que sea la misma. Entonces, esto es una comprensión que tenemos planteado estar presente en la planificación de los servicios. Entonces, cuando sea la segunda opinión, la teleconsulta, contar también con el monitoreo y las cuestiones con el padrón, la estandarización de las teleconsultas y de la segunda opinión, y también perseguir que intentemos capacitar los recursos humanos para utilizar la telesalud, el desarrollo de plataformas dedicadas y que cumplan. También tenemos
la Ley General de Protección de Datos, que es reciente en Brasil. Estamos intentando de adaptar todos los servicios a la protección de datos, que los datos de salud son datos sensibles, y la principalmente la evaluación de las acciones de telesalud. Entonces, estas son algunas cuestiones que estamos enfocando. Gracias. Perfecto. Gracias. Gracias, Ana Estela. Gracias, Luis. Voy a hacer una... Ahora les quería pedir un favor. La primera pregunta, justamente, como tiene que ver con temas normativos y todo, requiere un poquito más de explicación. Ahora, si pudiéramos en las respuestas tratar de concentrarse en responderlas en 2 o 3 minutos para que podamos seguir por una serie de preguntas que habíamos analizado, a partir también de lo que los diferentes países nos van solicitando en todo esto, ¿no? Voy a saltar a una pregunta que yo creo que es clave a la hora de pensar en lecciones aprendidas. Quisiéramos que nos comenten, vamos a usar el mismo orden para no alterar el orden, así es que Ana Cristina, tendrías el gusto de nuevo de ser la primera, que siempre es la más difícil. ¿Cuáles serían los principales retos que, desde tu punto de vista, tuvo que enfrentar Costa Rica relacionados con los temas de telemedicina? Pueden ser retos desde el punto de vista de proceso, desde el punto de vista de infraestructura tecnológica, desde el punto de vista de usabilidad de aplicaciones, los que sean que vos creas que puede ser una lección para que otros países miren. Adelante, Ana Cristina. Bueno, muchas gracias. En efecto, en atención a la pregunta, el primer reto que yo quisiera referirme es el diseño del marco regulatorio de la telesalud. Y lo anoto como uno de los puntos principales porque no solamente ha sido la experiencia acá en el país, sino que también a través de la experiencia, por ejemplo, de otras redes, de Recainsa, por ejemplo, han recopilado experiencias en este sentido y han hecho encuestas en las cuales muchos de los que hemos participado señalamos que efectivamente el diseño del marco regulatorio es uno de los elementos fundamentales que orientan el desarrollo de la telesalud en los diferentes países. Como mencioné en la primera pregunta, nosotros no hemos llegado a tener una ley específica de telesalud, sino un marco regulatorio en términos generales. Como mencionaba Estela también, nosotros disponemos de una ley de protección de datos y de un conjunto de leyes que enmarcan el quehacer de la telemedicina. Por otro lado, pienso que es muy importante dentro del marco regulatorio la actualización de los protocolos de atención en salud, que nos permiten de alguna manera también la conducción y garantizar la calidad en la prestación de la atención a las personas usuarias. En segundo lugar, y en forma muy, muy resumida, otro de los grandes retos para nosotros ha sido la habilitación de los recursos. Y cuando menciono que ha sido la habilitación de recursos, me refiero tanto a la tecnología como tal. Mencionaba en mi primera intervención que lo único que realizábamos eran videoconferencias de carácter informativo y teleconsultas. Estas teleconsultas no sumaban más de 8.000, 10.000 teleconsultas al año. Sin embargo, después, posteriormente, me referiré al cambio que hemos tenido ahora con la potencialización de todas estas herramientas de colaboración que le permiten a los profesionales y a los participantes del sistema de salud poder realizar aplicaciones de telemedicina. Hemos requerido hacer inversiones en términos de dispositivos para la comunicación, para favorecer los ambientes de privacidad también y de algunas herramientas que era necesario adquirir para complementar el poder realizar la telesalud. Por otro lado, también y no menos importante, como mencionaba ahora, los espacios físicos destinados para telemedicina y, lógicamente, un aspecto importantísimo que es la capacitación y la formación del recurso humano
particularmente en los currículums de los profesionales en salud, no recibimos nosotros el desarrollo de las habilidades para poder realizar telesalud, de forma tal que hemos tenido rápidamente que implementar estrategias para sensibilizar los diferentes grupos de profesionales y darles elementos para el desarrollo y el desempeño de la teleconsulta y habilidades para el intercambio de información con los pacientes. Esto no solamente debe mirarse en esta única dimensión, sino también dentro del contexto de un programa de alfabetización digital a nivel nacional, porque nada ganamos teniendo profesionales altamente capacitados y tenemos una población que, como decíamos en las intervenciones anteriores, pues un tema es el acceso, pero el otro también es el desenvolvimiento que tengan a través de las aplicaciones para telesalud. Y por último, un elemento importantísimo que tiene que ver con el rediseño o la reconceptualización del modelo de atención en función de las tecnologías de información y comunicaciones, porque no podríamos o mal haríamos en llevar la atención bajo los mismos cánones de la atención presencial. Es decir, no se trata simplemente de pretender realizar la atención presencial ahora con soporte en tecnologías. Esto implica una reconceptualización del modelo de prestación a través de las tecnologías de información y comunicaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Cristina. También comento que hay muchas preguntas, si las ponentes pueden ir viendo también las preguntas que van llegando de los participantes, muy interesantes, así que motivamos también a que sigan colocando preguntas. Entonces le pasamos la pregunta a Sandra ahora. ¿Cuáles son, Sandra, los principales retos que vos considerás importante compartirle a otros países? También, para que ustedes sepan, a medida que vamos hablando voy viendo, tenemos viceministros, tenemos responsables de los sistemas sistemas de salud de las oficinas de OPS en la mayoría de los países de las Américas, es decir, gente que está lista para poder actuar mañana con lo que salga hoy. ¿Cuáles serían los retos, entonces, Sandra, y después el resto de colegas, que quisieras compartir que han tenido en Colombia? Bueno, los retos tienen que ver específicamente con esas brechas que se mencionaban al principio de inequidad y esas brechas digitales que se tienen en las regiones. Y lo primero, pues el primer reto es el tema de infraestructura para la telesalud. Entonces, y en esta infraestructura para la telesalud y la telemedicina pasamos por conectividad, estandarización de las plataformas tecnológicas, la disponibilidad de dispositivos fijos y móviles para realizar estos tipos de atención, temas de seguridad informática y seguridad digital y la interoperabilidad. O sea, esto es un tema que creo que no es solamente nuestro, y también lo mencionaba Ana Cristina, es un tema general, ¿sí? Necesitamos infraestructura. Nosotros tenemos concentrada la conectividad, por ejemplo, en la zona central del país y las zonas, por ejemplo, como la Amazonía, como el Pacífico o como el arriba en la parte norte del país tenemos muchos problemas de conectividad, y sin conectividad no hacemos ni telesalud ni telemedicina. El otro gran reto tiene que ver con los modelos de atención. Y estos modelos de atención, como lo decía también Ana Cristina, esto no es que vamos a empezar a hacer telemedicina con una pantalla, esto no, es cómo nos preparamos para hacer la atención de una forma diferente utilizando TIC, ¿sí? Y esto tiene que ver con modelos de atención que estén en el marco de los sistemas de salud de los países, ¿sí? Específicamente en el país mío, ¿sí? La gestión del cambio, hay que repensar las formas de hacer las cosas, no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. El desarrollo del talento humano, es muy importante, porque hay que apropiar las TIC en la atención, y para apropiarlo se necesita capacitación, entrenamiento, y se necesita saber cómo hacerlo.
y todo dentro del marco de este modelo de atención. También estaríamos hablando frente al financiamiento. Si bien en el país se tiene establecido que la telemedicina es una modalidad de atención y al ser una modalidad de atención está inmersa dentro del plan de beneficios de los colombianos. Pero de todas formas, sí es un clamor de todos los actores, es cómo voy a financiar esto y cómo voy a seguir a futuro teniendo en cuenta que requiere una forma distinta de hacer las cosas. Entonces también ahí hay un reto importante. Y los temas de sostenibilidad, para terminar con y el financiamiento, y esto tiene que ver con la sostenibilidad de la telesalud y la telemedicina en un futuro. Creo que pues hay otros retos, pero esos serían como los principales. Tenemos retos culturales, tenemos los retos de medición, de resultados, ¿sí? De los incentivos, ¿sí? Y la generación de guías y protocolos para poder hacer estas cosas, pero los principales son por los que ya les mencioné. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Pasamos directo entonces la palabra a Rosario para que nos cuente un poquito los retos que han enfrentado en Uruguay. Adelante, Rosario. Ahí va. Bueno, un poco para pensar un poco en los retos, me parece que es importante contextualizar que Uruguay ha tenido y tiene en realidad un liderazgo muy importante a nivel de la región en lo que tiene que ver con transformación digital, con desarrollo de transformación digital en el sector salud, ¿verdad? De forma acelerada. La pandemia nos encontró en una situación en la cual los prestadores contaban con un avance digital sólido, ¿verdad? A nivel de sus instituciones, y también una historia clínica electrónica nacional que permitía también asegurar de alguna forma la continuidad asistencial. Hay que pensar también qué pasaba en el periodo prepandemia, ¿no? Y que a pesar de este avance sólido, Uruguay ha sido un país con un ritmo de adopción lento, ¿no? Si visualizamos los avances tecnológicos y los avances y la transformación digital del sector salud, en realidad y pensamos que previo a la pandemia existían, sí, por supuesto, muchas iniciativas y proyectos vinculados a telemedicina, ya desde las emergencias móviles que hace muchísimos años que realizan orientación telefónica, proyectos de teleimagenología, telemedicina, teleultrasonografía, etc. ¿Qué pasó en el momento de la pandemia? Eso hizo, sí, una generalización, ¿verdad?, muy importante en el uso de la telemedicina, basado en esta situación, ¿verdad?, de partida que nosotros teníamos. Eso generó que llegamos a tener algunas veces, como fue en el mes de abril, por ejemplo, del año pasado, que el 60% de la demanda ambulatoria, de las consultas ambulatorias, fueron resueltas a distancia, ¿sí? Pero ¿qué pasó cuando seguimos analizando la evolución, en realidad, de las consultas ambulatorias y del uso de lo que son las tecnologías a distancia? Vimos que eso empezó un poquito como a decrecer, ¿verdad? Y luego empieza a aumentar nuevamente con el aumento del número de casos. Entonces, ¿qué nos hace pensar y reflexionar? Que en realidad tenemos, desde el punto de vista tecnológico, las mejores de las situaciones, ¿verdad? Tenemos prestadores preparados, ¿sí? Pero de alguna forma es una incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en el periodo post-pandemia? Porque si de alguna forma este avance y esta adopción tan rápida por parte de la población y los prestadores está tan vinculada de alguna forma a la situación de pandemia, tenemos que trabajar otros aspectos que son muy relevantes para darle justamente sostenibilidad, más allá, por supuesto, de todo el marco normativo que veníamos conversando, ¿sí? Pero bueno, eso nos parece que es importante compartirlo como lección aprendida y como algo que estamos de alguna manera monitorizando. Y también compartir, pensando en los retos, en Uruguay nosotros realizamos la encuesta que mencionaron en relación a la evaluación del nivel de madurez de los prestadores para poder implementar proyectos de telemedicina. Es una encuesta que evalúa 6 dimensiones, ¿sí? Y un poco contarles que las dimensiones mejor evaluadas en Uruguay
justamente fueron todo lo que tiene que ver con el entorno digital, con la conectividad, los avances en infraestructura, los recursos humanos en tecnologías de la información, la preparación organizacional, la preparación de las instituciones, ese avance sólido que nosotros referíamos, pero de alguna forma también los puntos que, las dimensiones que han tenido un puntaje más bajo están vinculados justamente a seguir avanzando en lo que es la reglamentación de la ley de telemedicina, seguir avanzando en normativa, seguir definiendo aspectos clave que de alguna manera contribuyan y garanticen el ejercicio de la telemedicina, como decíamos, a las instituciones, a los prestadores, que haya un respaldo médico legal, ¿verdad? Que se definan claramente cuáles son los contextos, los entornos clínicos, las especialidades, las situaciones clínicas, donde hay mejor evidencia y mejores resultados en el uso de la telemedicina. Por otro lado, también tuvo un puntaje un poco menor todo lo que tiene que ver con conocimiento especializado por parte de los prestadores, ¿verdad? Y de los recursos humanos, y se evidenció una necesidad muy específica en lo que es la capacitación y formación específica de los recursos humanos en salud. Los recursos humanos en salud es importante que sean facilitadores, ¿verdad? De la telemedicina. Y el tercer componente, la tercera dimensión que tuvo también una evaluación con un puntaje un poco menor, tiene que ver justamente con la definición de procesos, procedimientos, protocolización, obtención de consentimiento informado, ¿verdad? Y todo lo que de alguna manera refiere a un cambio de modelo y a un acompañamiento que tiene que haber en cuanto a guías, protocolos, para poder estandarizar de alguna manera el trabajo y la telemedicina, ¿verdad? En los contextos de las instituciones. También de alguna manera como un reto, queremos hacer referencia a una medición que se hace periódicamente en Uruguay, que es una medición TIC, que este año se incluyeron algunos aspectos vinculados a telemedicina y se realizaron entrevistas a grupos de usuarios y grupos de profesionales, y de ahí también surgen una serie de datos muy importantes a tener en cuenta también como retos. En primer lugar, destacar que la visualización tanto de los profesionales como de los usuarios en relación a la telemedicina es una visualización muy, muy coyuntural, donde la telemedicina de alguna forma ha avanzado muchísimo, pero ha avanzado en el marco de la pandemia, ¿verdad? Y no hay una claridad en cuanto al conocimiento de alcances y ventajas, ¿verdad?, que tiene realmente la telemedicina. Y bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver con los profesionales también, que por allí otros colegas lo referían, también la necesidad de trabajar en conjunto con los profesionales en lo que es gestión de cambio, en lo que es de alguna manera avanzar en el cambio organizacional y acompañar de alguna forma estos procesos a nivel de las instituciones, porque en realidad no es un proyecto únicamente tecnológico. Podemos tener las mejores condiciones, pero nos faltan otros aspectos que sí o sí tenemos que abordar y prestar atención. Muchísimas gracias, Rosario. Le preguntamos entonces ahora a Judith, ¿cuáles serían los retos entonces, Judith, que tuvieron que enfrentar? También si querés ampliar con tu experiencia previa también de las provincias, es decir, todo lo que pueda hacer que vos consideres que pueda ser interesante para algún país que está tal vez intentando ahora acelerar la implementación de telemedicina, ¿no? En cuanto a retos. Adelante, Judith. Yo creo que un poco tomando lo que planteó Ana Cristina y encabezando en cómo propusiste este conversatorio, Marcelo, el primer reto es trabajar fuertemente en el marco normativo. Si no acompañamos al profesional de la salud, al ciudadano, que le garantizamos seguridad, calidad, confianza, y vamos desarrollando esto para incorporarnos en la cultura, el término este tan amplio, de la cultura del uso de las herramientas digitales,
implica el término que llaman los americanos una fuerte abogacía. Y esto me parece que es trascendental. ¿Cómo nosotros colocamos el rol de la implantación? Y la implantación va por dos carriles absolutamente complementarios. Por un lado, la tecnología, el acceso a Internet, el marco del espacio físico, que me parece que lo mencionó Sandra, me parece que es trascendental. No queremos un nuevo valor en el acto profesional de ciencias de la salud. Queremos el mismo valor con calidad, con seguridad y con confianza, y lo queremos acompañar para sacar este concepto de denostar que la teleconsulta tiene otro valor, tiene otro impacto y tiene otro resultado. Pero también en esto, de nuevo, le pongo mucho valor al rol del recurso humano. Hay muchísimas experiencias de los países que más miden, que más evalúan, colocando que el mayor fracaso, hay una experiencia en el Reino Unido con control de la hipertensión arterial, donde se le dio una herramienta, una app a los pacientes, se lo siguió después de 12 meses, y el primer obstáculo por el cual solo lo usaba el menos del 8% era que no habían incorporado a sus médicos tratantes en generar esta confianza con la herramienta tecnológica. En esto nos pasa lo mismo. El concepto de liderazgo, Marcelo, fuertemente colocado. Nosotros vemos en el mapa de las 24 provincias de Argentina cómo hay provincias que tienen un fuerte desarrollo de las herramientas digitales en la salud y donde a lo mejor desde la Secretaría de Informatización de Gobierno Provincial tiene una fuerte conexión, y mientras que otras provincias, el Ministerio de Salud hace lo que puede con los recursos que dispone, con la sensibilización del funcionario de turno que se preocupa por la salud digital. Cuando yo tuve una experiencia en una provincia en el noroeste del país, comenzamos a ver y dijimos, ¿qué sirve? Fuimos a ver, Salta en el primer nivel de atención en salud, una provincia en el norte, tenía un buen desarrollo. Cuando nos sentamos, le digo a Kira, había llevado al frente el proyecto, y me dice, Julie, el obstáculo más grande es que los profesionales no cargan los datos. Les cuesta hacer clic, le toman la presión arterial y les cuesta hacer clic para colocar ese dato en el sistema. Entonces, transformar hacia organizaciones basadas en el dato, creo que en ese término, y adquirir la cultura, generar la confianza, a nosotros desde la gestión de políticas de gobierno, no tenemos que cansarnos de hacer abogacía por esto de reunirnos con asociaciones de profesionales y encontrar el marco normativo que garantice la prestación con calidad. La pandemia fue muy bienvenida y de nuevo, los países que pudieron medir y evaluar tienen muy bien documentado, Rosario comentaba recién, cuántas fueron primeras consultas, cuántas consultas se pudieron evitar hacerlas presencial y son totalmente válidas en el primer nivel con esto. España tiene una serie de documentos y de cuadernillos donde la Sociedad de Gastroenterología, la Sociedad de Cardiología, emite documentos diciendo estas prácticas se pueden hacer por teleconsulta y estas prácticas no se pueden hacer con teleconsulta. Me parece que es un camino muy sólido este. Trabajar con las asociaciones de profesionales para decirnos, nos acompañamos y decimos, aceptamos que esto se puede hacer por teleconsulta y esto no. Me parece que, de nuevo, pongamos en el primer desafío es acompañar en el modelo de la mejora y en la gestión del cambio, el concepto de cultura. Y el concepto de cultura, creo que lo mencionó Sandra, comienza también con esto de, por ahí parecería que de nuevo van carriles separados. ¿Qué se paga como incentivo? Y entonces, si tengo esta práctica y tiene un incentivo, se va a hacer sólida. Pero acompañemos esto de qué prácticas se van acompañando para que sean sólidas y tengan validez. Nosotros hoy tenemos un conflicto acá
porque parecería que hay prestadores privados de teleconsultas que pagaban las consultas a un valor durante la pandemia y hoy, con menos tensión en el sistema, quieren disminuir el valor de la consulta que se está pagando a distancia. Son factores claves para decidir si se implanta un modelo o un sistema. Entonces, me parece que forma parte de todos los desafíos, cómo nos acompañamos en este desafío de tantos actores, tantos stakeholders involucrados para que esto termine plasmándose en una herramienta necesaria y consistente. Sí estamos trabajando también, y en este modelo del Plan Nacional, trabajar para la formación del recurso humano en el pregrado. Hay un esbozo donde tenemos tres universidades en distintas partes del país, donde van a comenzar a incorporar en la currícula el uso de las herramientas digitales para la prestación de servicios de salud. Me parece que esto, de la mano de programas de calidad y seguridad del paciente, si no nos enseñan esto en el pregrado, resulta mucho más trabajoso incorporarlo después para la práctica diaria. No quiero extenderme más, Marcelo, pero son uno de los puntos. Muchas gracias Judith. Justo hoy a la mañana conversábamos con Mirna Martí específicamente de la importancia de los temas de culturas organizacionales, ¿no? Para todos los proyectos. Le pasamos la palabra entonces a Luis Ari Messina para que nos diga también los retos desde la óptica de Brasil. Sí, como estamos a escuchar, hay muchas relaciones y, bueno, cosas muy parecidas en nuestros países, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Asociación Brasileña de Telemedicina y Telesalud, ahora estamos a tener varios webinars con los colegios de profesiones de salud, con todos. Estamos casi a terminar las 14 profesiones acá. Ahora tenemos con psicología y el próximo será con nutricionistas. O sea, esto es un reto. Los colegios de profesiones, algunos ya tienen resoluciones y están a avanzar. ¿Y por qué también es tan importante? Para que puedan influenciar los parlamentarios en una política y también con las inversiones, ¿no? O sea, del otro lado tenemos una deficiencia enorme en la formación de todos los profesionales de salud, que es un número enorme acá. Si tomamos solo, como llamamos, los agentes de salud que van a las casas de los pacientes que no llegan hasta la unidad básica, son más de 450,000 o algo así. O sea, y tampoco están capacitados con la salud digital y todo eso, ¿no? Y no solo los profesionales, pero también los estudiantes. Hay un esfuerzo ahora. Ya hemos hecho eso. Hacen, Ana Estela y yo inclusive, hace más de 10 años de convencer a las autoridades a tener esa práctica con los estudiantes directo, pero con una parte de la formación de los estudiantes, no aconteció. Esto aún es un enorme reto para nosotros. Y también necesitamos de más apoyo para los parques tecnológicos en salud, porque esto es algo que ya está a acontecer. Tenemos algunas startups que son muy bienvenidas y que están a hacer un trabajo importante, algunas juntas a las grandes también. Entonces, eso es un punto. Como somos una federación, ¿no? Tenemos 27 estados y 5,570 municipalidades, lo que es un enorme problema de gobernanza, ¿no? Y si no hay este sentido por parte de los secretarios estaduales de salud, aún no hay tan claro eso, es un esfuerzo muy mayor para tenerlos involucrados con la práctica de telesalud. Bueno, como ya han muchos dicho, la cyberinfraestructura
es fundamental y aún falta en muchos sitios. Y lo que estamos pensando no es solo en esta práctica básica de que, bueno, si tenemos una segunda opinión en un electrocardiograma, no necesitamos tanto así de una gran conectividad, pero lo que queremos es estimular a que los estudiantes y profesionales de salud puedan operar con bases más avanzadas, tener avances en la inteligencia artificial, práctica con Internet de las cosas, y que son cosas que ya están ahí, ¿no? Ahora mismo hemos tenido un hackathon con Suecia y hemos tenido la oportunidad de juntar grupos de interés de la RUTE, de la Red Universitaria de Telesalud, que de facto no es solo de Telesalud, es una red de colaboración en salud, con una red que también auxiliamos y apoyamos, que es de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Y con especialistas de ambas las redes, juntamos para pensar la prevención de la obesidad infantil. Y por suerte, un grupo fantástico, ganamos un hackathon global en Suecia. Y eso va a servir para próximos avances, ¿no? Porque estamos mirando los alumnos, los niños, las escuelas, los profesores, los profesionales de salud y los gobernantes para tener esa práctica más adelantada. Y con eso, tener políticas públicas de facto de nivel nacional con inversiones una vez más para el sistema público. Y como doctora Díaz ha dicho también, necesitamos de programas de evaluación en todo el tiempo, un programa de facto para poder decirnos cómo están caminando cada una de esas acciones, ¿no? Eso es importante porque estamos teniendo un montón de empresas que, bueno, están entrando en el mercado y cómo no aún la pandemia tiene un marco de amplitud, de apertura, pero no de regulación de facto de la calidad, como Anastela ha dicho. Yo voy a meter algunos links acá que pueden acompañar. Muchas gracias, Luis. Anastela, ¿querés complementar algo de los retos desde tu perspectiva y experiencia en todo lo que fue la trayectoria de la telemedicina en Brasil? Yo pienso que todo lo que ha dicho acá Ana Cristina, Sandra, Judith, Rosario y Luis son muy importantes aspectos, muy relevantes. Tal vez que también solamente complementar que en Brasil tenemos estudios que muestran que el impacto positivo de ampliar la resolución de casos, reducir el envío de pacientes a otros servicios, reducir las filas de las colas de consulta por especialidades, han sido alcanzados. Sin embargo, esto no es automático y depende también cómo se haga la planificación y cómo se estructura el modelo de atención. Entonces, es importante que mantenemos un enfoque en el proceso de trabajo, en el usuario, en el prontuario electrónico, posibilitando una visión multiprofesional, multiinstitucional y la continuidad asistencial. Que la consulta no es, la teleconsulta no es algo puntual, individual, pero ha que ser integrada con una continuidad asistencial combinando con el atendimiento presencial. Y también tener estándares para la representación, el intercambio de información en salud, la infraestructura de conectividad, como ha sido dicho, la formación de recursos humanos y también la garantía de privacidad y confidencialidad de las informaciones en salud. Yo pienso que es esto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, podríamos seguir, yo creo, toda la mañana. Veo que hay más de casi 40 preguntas en el chat. Lo resumo. Gracias. Le paso la palabra a nuestro colega Luis Tejerina, que va a continuar con esta parte de la reunión. Pero bueno, desde el punto de vista de OPS, en nombre del doctor Sebastián García Saizod y de todos los colegas, muchas gracias y los dejamos en las mejores manos posibles en esta fase que es con nuestro querido colega y amigo Luis Tejerina. Adelante, Luis.
Gracias, Marcelo. Ahora vamos a hacer un trabajo de equipo porque hemos tenido una actividad muy fuerte en la sesión de preguntas. Yo traté de agrupar algunas para hacerlas a todos los participantes, pero les voy a pedir que independientemente respondan, si hay algunas que son dirigidas a países específicos, que las vean en el chat y las respondan a medida que puedan. Entonces, conté como 5 preguntas de las 40 que van dirigidas a temas de capacitación. Entonces, estamos hablando de capacitación en el pregrado, estamos hablando de capacitación de profesionales ya que están trabajando y estamos hablando de capacitación de ciudadanos para que utilicen las aplicaciones o las soluciones de telemedicina. Pueden responder cualquiera de estos 3 grupos, pero voy a comenzar a lanzar la pregunta para esta. Vamos a comenzar con esta pregunta para los panelistas. Y si quieren, podemos tratar de mantener el mismo orden que comenzamos con el panel. Ana Cristina, no sé si nos quieres comentar algo de temas de capacitación. Sí, gracias. Bueno, de parte de nosotros en la Caja Costarricense de Seguro Social, lógicamente, paralelo o posterior al inicio de la pandemia y al decreto de emergencia en marzo del año pasado, iniciamos con la construcción de un programa de formación en telesalud. Y dentro de él, pues no solamente los aspectos propios de la telesalud, de la telemedicina, sino también el desarrollo de habilidades para los funcionarios que participen en las aplicaciones de telemedicina. También, como mencionaba en otra de las intervenciones anteriores, creo que no solamente los esfuerzos en salud se deben tomar en cuenta, sino aquellos que se hagan dirigidos a toda la población. Por ejemplo, en nuestro país, de parte del Ministerio de Educación y del Gobierno Central, en términos de la formación que se lleva desde las escuelas y colegios hacia las poblaciones juveniles para que adquieran las habilidades y los conocimientos en el desarrollo de estas herramientas, que posteriormente, pues lógicamente, derivan un beneficio para su utilización, particularmente en el sistema de salud. Muchísimas gracias, Ana Cristina. ¿En complementos del resto del panel para esa pregunta? Sandra. Yo. Colombia, tenemos dentro de los estándares de calidad de telemedicina, en el estándar de talento humano, se debe acreditar que el personal que realiza telemedicina está entrenado y está formado en el uso de la tecnología que utiliza el prestador para poder prestar los servicios. Esto es muy bonito acá escrito y de todo eso, ¿sí? Pero cuando nos enfrentamos a la pandemia, vimos que muchas del personal de salud que estaba utilizando estas tecnologías no tenía el entrenamiento suficiente o no conocía todas las posibilidades que tenía dentro de la utilización de estas plataformas, y creo que eso nos pasó a todo el mundo, incluso, por ejemplo, cuando empezamos a usar plataformas para interactuar entre todos, eso también pasó aquí en el sector salud. Se generaron desde el Ministerio asistencias técnicas de forma global a prestadores, pagadores, a todos los actores del sistema, y también se han hecho capacitaciones y asistencias técnicas puntuales a las regiones, pero esto no es suficiente, tal cual, o sea, como ustedes lo dicen, se necesita el esfuerzo desde la academia para que desde la academia se esté formando a los profesionales, no solamente de salud, sino a todos los profesionales que están involucrados en la atención para esto. El país está ofreciendo programas de telemedicina y programas de telesalud, salud digital y de todo, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, pero esto también debe, pues, escalarse
acercarse porque la necesidad es grande y no hay suficientes profesionales entrenados. Pero adicionalmente también hay que tener entrenado y capacitado al paciente, porque el paciente debe saber manejar esa tecnología. O sea, entonces hay muchas brechas a ese respecto. Y adicionalmente tampoco conoce los modelos de atención que están asociados al uso de esa tecnología y cómo lo hace. Entonces es el reto en capacitación, en entrenamiento, en generación de capacidades y generación de habilidades es grande, y creo que tenemos un camino largo que recorrer, y de pronto a través de estos espacios compartir experiencias exitosas que puedan ser aplicadas en los distintos países. Muchísimas gracias. Rosario. Sí, un poquito nomás para complementar. En Uruguay en realidad tenemos esa brecha que, bueno, quedó evidenciada ahora a través de la encuesta que se hizo a nivel nacional de telemedicina, que es una brecha importante en cuanto a la formación específica en lo que tiene que ver con recursos humanos de tecnología de la información y recursos humanos en salud. Entonces tenemos que trabajar en una estrategia nacional para reducir esa brecha, ¿verdad? Y poder generar conocimiento especializado, como decíamos, a nivel de los recursos humanos en salud, y que ya tengan una formación los profesionales de la salud en el pregrado, que de alguna manera los transformen en justamente facilitadores del uso de la herramienta, ¿no? Eso consideramos que es muy importante, pero no quería dejar de hacer mención de la relevancia y la importancia que tiene también el trabajo y una estrategia, en realidad, para trabajar con la población, con los usuarios. Uruguay tiene una red, una fortaleza muy importante, que es una red muy amplia de atención primaria, de mucha cercanía con la población, es en realidad un ámbito donde de alguna forma se podría trabajar esa demanda junto con entre usuarios y profesionales de la salud, porque un poco lo que decíamos, ¿no? Hay mucho desconocimiento por parte de la población. La población obviamente no conoce las bondades, los beneficios, las ventajas, ¿verdad? Le genera muchas dudas, hay mucha incertidumbre, y será tan asertivo el diagnóstico, y para qué condiciones clínicas en realidad sí se podrá y para cuáles no. Entonces tenemos que aprovechar esa amplia red que tenemos de atención primaria y trabajar también en un plan estratégico para comunicar a la población y a la ciudadanía, ¿verdad?, sobre las ventajas, porque de alguna manera eso también nos va a condicionar la demanda, ¿verdad? Muchísimas gracias. Judith. Gracias, Luis. Bueno, un poco complementar lo que termina diciendo Rosario en esto del adiestramiento. Y fíjense que cada vez trabajamos con poblaciones donde en la protección, y hay experiencias fabulosas en la pandemia, como el adulto mayor, asistido en su domicilio, fue capaz de incorporar y de generar confianza en esto. Ahora fíjense, de los trabajos que uno puede leer, ¿qué adultos siguieron después y continúan hasta el día de hoy? Aquellos donde se les hizo un entrenamiento, se les dio una cita previa de la videollamada, de la consulta. Es decir, hay un factor que me parece fundamental, que es la confianza. No nos olvidemos que los actos de salud siguen siendo el eslabón que une una necesidad de un ser humano y un servicio que lo presta otro ser humano. Y necesitamos encontrar el punto de confianza mutua. Esto no es prender el horno cuando voy llegando en el auto a mi casa, que lo hacemos porque hoy estamos incorporados, o de hecho los datos digitales que proveemos al sistema financiero lo hacemos casi automáticamente. Cuando me preguntan cómo es mi estado de salud, tengo más de 5 preguntas para hacerme. Habla de la salud mental, habla de mi frecuencia cardíaca, pero en realidad si me pregunto cómo me siento yo, que es otro concepto, o sea, sigue siendo un acto humano el ejercicio de las ciencias de la salud, y no tenemos que perder de vista esto. Y esto solamente vamos a poder utilizar estas herramientas si generamos el marco de confianza. Algunas herramientas serán
ejecutada fuertemente desde el acompañamiento normativo. No me cabe duda. Nosotros tenemos un vasto número de personas que hace más de 3 años, más de 6 millones de argentinos bajo el sistema de PAMI, que presta a adultos mayores, más de 6 millones de argentinos, casi 7.5 ahora con la pandemia, utilizan la receta digital. En esto, acompañando fuertemente de los aseguradores de salud, de las empresas prestadoras, porque también tienen el objetivo de solventar aquellos actos médicos y aquellas prestaciones de servicios de salud que garanticen calidad, equidad. Como usuario, en todos los aspectos necesitamos formarnos cada vez más, y justamente con target específico. Fíjense que hay estudios que hablan que los adolescentes son los que prontamente se sienten más frustrados con las herramientas informáticas. Entonces, tenemos que elegir muy bien qué herramienta informática le va a generar confianza para terminar plasmando los actos de salud. Pero de nuevo, no nos olvidemos que siguen siendo ciencias humanitarias. Muchísimas gracias. Luis, Ana, ¿qué nos pueden decir sobre la capacitación de todos estos grupos? Bueno, es como ya había dicho antes, es fundamental que nuestros estudiantes universitarios en las facultades de salud tengan una mejor capacitación, formación en esta área, y así como los profesionales de salud como un todo, claro. Mismo porque algunas acciones están a ser realizadas por parte de residentes, pero también por parte de alumnos, estudiantes, orientados por sus profesores en recomendaciones a la población, principalmente ahora con la pandemia, porque estaban todos asustados, ¿no? Y algunas universidades partieron con profesores orientadores y alumnos asistiendo, bueno, dando recomendaciones, siguiendo protocolo del Ministerio de Salud, no haciendo una asistencia, pero recomendaciones de cómo deberían, cómo es, qué es, etc. Y principalmente, entonces, en ese sentido, tienen que ser mucho mejor capacitados y formados. Y bueno, es una buena práctica, sí, pero eso tiene aún que pasar por algunas aprobaciones porque está a ser cuestionado. De toda forma, quiero resaltar que tenemos, bueno, en América Latina como un todo, pero acá en Brasil, regiones que son muy pobres, nuestras favelas con una situación sanitaria aún de, bueno, del siglo retrasado, ¿no? Y también nuestros pueblos indígenas, ¿no? Que tienen condiciones aún muy difíciles, ¿no? Y cómo asistirlos con la práctica de la telemedicina y telesalud. Hay algunos avances en este área, también con participación de profesores, alumnos, a hacer como una investigación, una práctica investigativa. Y bueno, tenemos que observar y hacer evaluaciones en torno de todo eso, ¿no? Ana. Muchísimas gracias, Luis. Ana, si Ana quiere complementar con algo. Solamente que cuando pensamos en la formación de recursos humanos, tenemos que pensar también en el aspecto interdisciplinar y multiprofesional que implica la telesalud, porque es necesario pensar, no, claro, en los cursos de pregrado, posgrado, para los profesionales de salud y prestadores de servicios, pero también para los profesionales de la área de tecnología y los gestores en salud y así como los propios pacientes para que se orienten sobre cómo utilizar de la mejor manera la teleconsulta, por ejemplo, pero también cuando buscan las informaciones en salud que sean confiables. Pero yo pienso que está bien hablado por todos. Gracias. Perfecto, estamos sobre la hora. Veo que se han respondido algunas de las preguntas directamente en el chat.
Y esta pregunta pues agrupaba varias otras, pero quería resaltar los temas que más salieron, no tienen que ver con software en toda esta discusión. Se mencionó mucho el tema de normativa, tener una normativa clara, y en el chat siguieron saliendo preguntas de capacitación de personal, de la población, para que sepan utilizar las aplicaciones. Y dos temas adicionales que me gustaría resaltar de las preguntas que salieron. Uno que tiene que ver con resultados. Y yo conozco algunos de los datos de los países porque hemos estado hablando con ustedes, pero creo que hay mucha demanda. Ok, incrementamos la cobertura de telemedicina, aprobamos leyes. ¿Ha acortado esto los tiempos de agendamiento? ¿Qué resultados ha tenido en la población? ¿Nos ha ayudado? Estamos con la OPS también trabajando en medir, tratar de tener datos duros para evaluar esto, pero es un área donde hay una brecha de información y es importante crearla, crear la información, no la brecha. Y el otro tema que vi también salir era la población relacionada con los adultos mayores, que Judith nos comentaba también lo que se está haciendo en Argentina, pero también existe claramente una preocupación por doble sentido, ¿no? Porque es una población que requiere mantener su atención, pero además es una población donde puede existir una mayor brecha digital y donde puede haber una necesidad de cubrirla para que la gente realmente use las aplicaciones o las oportunidades. Entonces, quería dar muchísimas gracias. Tenemos un equipo fenomenal de apoyo también con el equipo de la OPS, Marcelo, que nos ayuda a facilitar excelentemente los talleres. A Sebastián, a Ferdinando, a todos los panelistas que la verdad que ha sido un panel de lujo. Me encanta haber sido parte de este panel y les doy muchas gracias por haber hecho el tiempo y haber dado respuestas tan buenas a las preguntas que hicimos. Y también a toda la gente que nos acompañó. Estuvimos por encima de 300 personas durante casi todo el evento y sumamente activas. Estamos en nota de todas las preguntas porque esperamos darle respuesta con investigación, con blogs, exactamente con las que se van respondiendo en el chat. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente resto del día.